Mi infiltración como mujer iba con madre, hasta que me pidieron que prendiera el micrófono. Ya de por sí siendo triste, el día que le picaste a juega gratis. Sería muy pendejo repetir otra vez hasta dónde llega la toxicidad en LOL. Así es, yo también creí que el LOLcito estaría más alto en esta encuesta de toxicidad que se hizo. Aunque eso no le quita ser un caldo radioactivo perfecto para generar una gran diferencia entre hombres y mujeres que juegan esto. O bueno, al menos si lo comparamos con otros videojuegos. Tampoco voy a hacerme el psicólogo explicando una mamada como por qué hay tan pocas mujeres que juegan LOL. O si eso se deberá a otros factores, a la fama, o incluso probablemente todo un poco de eso junto. Nuestra hipótesis es entonces que por todos esos factores no hay muchas mujeres en LOL. Y eso a su vez nos lleva a preguntar si tan culero, pero aún así hay gente que juega, ¿cómo son esas poquísimas jugadoras que hay? Primero que nada, no voy a hablar de aquel equipo femenino que ya todos sabemos qué le pasó. Aclarado esto, lo mejor será iniciar buscando entre lo promedio, nombre por nombre de mujer. Así que con una lista de más de 500, ya preparados para ponerse en OPGG, nomás queda esperar que las cuentas de las cuales vaya a sacar la siguiente analítica no sean ni mujeres con varilla ni mucho menos de pederastas en potencia. Bien, después de haber perdido más de medio día de mi vida con LOL, los resultados fueron, bueno, defínelos tú mismo. De las 500 cuentas analizadas, 202 estaban tan abandonadas o recién creadas que prácticamente no tenían datos ni para entrar a este video pitero. Y sí, esto representa más del 40% del total de nuestras supuestas mujeres. Y a huevo que esto no es lo peor, cabrón. Lo peor es que si bien el nivel promedio era de 182, menos del 13% del total estaban en alguna liga clasificatoria. Y agárrate porque aún no viene el bombazo. Porque siendo tan pocas, oro y platino fueron las dos divisiones empatadas en donde habían más supuestas mujeres. Cuentas en plata fue la segunda mayoría, luego como no, seguido por bronces, un par de diamantes y afortunadamente solo un alma en caucho 9. Ahora se preguntarán cuál era la cuenta con el rango más alto, ¿eh? Pues te sorprenderás, ya que era una única cuenta en gran maestro. Espérate, cabrón, porque de hecho el tiempo durante el cual edité este video fue suficiente para que espero yo sea ella subiera a Challenger, siendo antes la gran maestro. Sobra decir que ni una otra se le siquiera acercó, ya que de lejos habían tan solo dos en diamante 1. ¿Y por qué crees que a esto yo le llamo un bombazo? Pues porque si comparamos las divisiones que saqué de esta minoría con las divisiones del resto de LAN, ya que sí, ahí fue donde hice esto, están de hecho en mejores ligas que las del jugador promedio de Latinoamérica Norte. Pero no nos vengamos arriba, ya que esto puede tener dos explicaciones. La primera teoría es que quizás tuve mucha suerte al toparme con estas cuentas, las cuales estando contadas y en divisiones bastante decentes, es que lograron exagerar su promedio y así superar al del jugador promedio, ya que recordemos que son infinitamente más. Mientras que la segunda es que aquellas escasas mujeres que no dejan el juego se adaptan a todas las condiciones que dije al principio y por ello, a pesar de ser un chingo menos, están mejor posicionadas. Cosa que explicaría por qué ese 40% de abandono de cuentas. En español, las mujeres de LOL, al ser menos, están más encasilladas a ciertas tendencias, y que en este caso son estas por toda la mierda que les rodea. Mientras que nosotros los hombres, al ser bastantes más, lógicamente estamos abiertos a más tendencias que creo que ya todos conocen. ¿De qué chingados se trataba este video? Pero bien, ya para ir dejando de lado la pregunta de cómo son las mujeres que juegan LOL, y ya que hablamos de tendencias, ¿cuál te crees que es la línea más jugada, junto al KDA promedio de ellas? La línea más jugada por las mujeres de LOL es soporte, con más del 31% del total. Sorprendente pero no inesperado. Con bastante diferencia sigue mid, ADC, y esto al chile sí no me lo esperaba, más mujeres juegan Aram que el resto de las líneas. Y casi lo olvido, el KDA promedio fue 5.9 kills, 6.5 muertes y 10.3 asistencias. Obviamente muy influenciado por la línea que más juegan. Por cierto, por algún motivo, este tipo de fotos de perfil eran las que sin duda más se repetían. Así que, si según este video hecho con las patas, un perfil femenino promedio podría existir, si creáramos uno parecido, nos haría una pregunta muy divertida. ¿Son capaces los jugadores de LOL de distinguir a una verdadera mujer? Pues seguramente recordarás la frase de que en internet cualquier mujer es hombre hasta que se demuestre lo contrario.
Así que ya con una cuenta con nombre de mujer, voy a jugar 10 partidas, usando todos los datos anteriores a mi favor, para así ser lo más acertado posible y lograr colarme. Bien, cumplí mi cometido y durante el juego realmente no pasó nada extraño. A excepción de que no sé si a ustedes también 7 fragmentos de llave y una entera se les hace un poco pasado de verga para haber sido tan solo 10 partidas. Por favor, si es que hasta cuando fedeaba un poquito recibía honor. Y las únicas solicitudes de amistad que tenía eran de mis amigos. Pero el hecho de que solo en todas las partidas recibiera honor se me hizo muy insuficiente. Necesitaba que para poder responder la pregunta, al menos un jugador se refiriera a esta cuenta como mujer. Así que fui forzado a llevar las cosas a otro nivel. Durante unas nuevas 10 partidas mandé a la verga la estadística, dedicándome solo a fedear y cagarle el palo a mis compañeros lo más que podía. ¿Y saben qué es lo mejor? Que jugando como un bot con nombre de mujer que insulta, los voy a deleitar con los siguientes comentarios. Detengámonos aquí un momento, la partida donde sin duda recibí más hate. Ni siquiera fue por fedear, fue porque al principio no acepté que me quitaran la línea y posterior tuve problemas con el lag. Un invocador ha abandonado la partida. Simón, era más propenso que me dijeran mamá de media si mi conexión era una mierda. Pues en las partidas donde sí troleaba, únicamente se referían a mí llamándome como el campeón que llevaba, o de una manera neutra. De modo que respondiendo a la pregunta de si los jugadores de LOL son capaces de distinguir a una verdadera mujer dentro del juego, la respuesta es no. Pues logré infiltrarme exitosamente y en ningún momento me exclamaron que era vato. Aunque quiero pensar que al menos alguien lo intuyó, así como aquellos humanos que ante la duda mejor me llamaban de otras maneras. Ja, por cierto, en una de mis fedeadas, por única vez logré que me dijeran por mi nombre. Así que al agradecer, no quedando tan lamentable, logré que me invitaran a un equipo casi lleno, y mi infiltración iba con madre, hasta que me pidieron que prendiera el micrófono. Al ver eso, junto a mi botín que en estas otras 10 partidas apenas tuvo cambios, me di cuenta que ya era suficiente investigación. Y así llegó la hora de la conclusión. Es indudable que hay pocas mujeres en League of Legends. Y con respecto a las dos teorías del inicio, apostaría a que las divisiones de las supuestas mujeres son altas, juntando un poco de ambas teorías. Tanto que las que hay logran adaptarse a tanto ambiente de mierda, pero mayormente de soportes. Tanto que volviendo a lo mismo de ser contadas, exageran mucho su promedio. Algo así como si el término medio fuera todavía más escaso. Por lo que sí, nuestra hipótesis de que era por varios motivos que no hay muchas mujeres en LOL quedó abierta a todavía más posibilidades. Pero igual, si todas las cuentas analizadas fueran de vatos, una cosa indudable es que esto ha repercutido en el comportamiento del jugador de LOL promedio en menor o mayor medida. Aquí voy dejando las cosas, no sin antes decir que todos los gameplays de fondo, donde no era Beatriz G, eran de hecho de mujeres de verdad. Dime, ¿acaso notaste algo distinto? Un abrazo y te la lavas.